Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cocina de Ignacio, donde les voy a estar preparando unos chilaquiles con huevito bien rico, ya sea para el almuerzo o el desayuno, como ustedes gusten. Miren, aquí yo ya estoy agregando aceite, yo voy a estar ocupando 3 jitomates, 2 chiles guajillo, que ya los tengo aquí hervidos. No voy a usar picante, pero ustedes si los quieren picositos, pueden agregarle chile de árbol, la cantidad que ustedes gusten. También tengo aquí un cuarto de cebolla. Tengo 2 dientes de ajo. Yo voy a usar 3 huevos, pero ustedes pueden usar más si gustan. También tengo una cucharadita de consomé de tomate. Y obviamente tengo las tortillas ya doraditas. Vean qué ricas. También tengo queso cotija. Y pues también pueden usar crema para terminar de preparar los chilaquiles, ya ponerle la crema en el plato de cada quien. Miren, aquí lo primero que voy a hacer, me gustaría primero ir haciendo la salsa. Entonces, lo que voy a hacer, voy a agregar los jitomates a la licuadora, al igual que los chiles guajillo. Y también le voy a poner un poco del agua donde cocí los jitomates, miren. Ya depende de ustedes qué tan líquido van a querer su salsa. Le voy a agregar el consomé. Le voy a agregar los dientes de ajo. Y le voy a agregar un poquito de la cebolla que tengo picadita. Eso va a ser para la salsa. Ahí está nuestra salsa. Bienvenidos a todos. Espero que les guste mi contenido. Y si están aquí por primera vez y no se han suscrito, los invito a que se suscriban cordialmente y prendan la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y si son nuevos por aquí, pues avísenme en los comentarios que son nuevos para mandarles un abrazote. Muchas gracias. Miren, ya tengo la salsa. Entonces lo que voy a hacer aquí, voy a empezar a acitronar la cebolla. Y ustedes la pueden picar como ustedes gusten. Yo aquí la tengo como en julianitas. Y nada más queremos acitronarla que cambie de color. Mientras voy a ir batiendo los huevos. Y no tienen que ser perfectamente batidos. Simplemente los batimos para que sea rápido. Miren qué rico. Le vamos a agregar un poquito de sal y pimienta a los huevos. Vean la cebolla qué rica se está poniendo. Ahí la cebolla ya está. Vamos a agregarle sal y pimienta a los huevos. Un poquito porque el consomé ya tiene sodio. Y ahora sí vamos a agregar el huevo. Lo que queremos es hacer como una torta de huevo con la cebolla. Y de ahí lo que vamos a hacer, obviamente cocinarla por los dos lados, pero vamos a partir el huevo en pedacitos. Van a ver qué rico les va a quedar esto, ¿eh? No se intimiden al prepararlo. La verdad que queda súper sabroso. Entonces, miren, tienen que ir partiendo pedacitos. Van a ver qué rico les va a quedar esto. Y esto lo pueden dejar ustedes como ustedes gusten. Si lo quieren bien doradito, lo dejan más doradito. Es como ustedes gusten. Miren, eso es lo que queremos más o menos. Que esté bien cocinadito por los dos lados.
Enseguida, ya que está el huevo cocinadito, vamos a agregar la salsa. Vean, aquí vamos a agregar la salsa. Y vean que yo no la dejé muy líquida. Asegúrense de probar el sazón para que no les vaya a faltar sal. Voy a probar de sazón. Quiero que vean la consistencia. No está muy líquida. Es lo que queremos para que los chilaquiles queden bien sabrosos. Así que voy a probar. La salsa está perfecta de sazón, ya no le voy a agregar sal ni mucho menos. Y aquí lo vamos a dejar un par de minutitos. Y ustedes pueden usar las tortillas la cantidad que ustedes gusten. Yo les recomiendo que si los quieren bien crujientes, dejen las tortillas unos 2 días para que se oríen y queden bien crispy, bien crujiente las tortillas. Cuando los vayan a servir, yo les recomiendo que los agreguen unos 2 minutitos antes de servirlo, para que queden bien crujientes. De otra manera, la tortilla se va a hidratar con la salsa y van a quedar más suaves. Así que esto depende como ustedes quieran. Vean qué rico va esto. Entonces ya aquí prácticamente vamos a agregar las tortillas. Vean qué sabrosura. Y lo que vamos a hacer es integrar todos los ingredientes perfectamente bien. Las tortillas con la salsa, los huevos y todo. Vean qué delicia. Y les decía, les recomiendo que si los quieren crujientes, los sirvan inmediatamente después de hacer esto. De otra manera, se les van a poner muy suaves. Vean qué deliciosos. Así que quien quiera venir a comerse unos chilaquiles, luego, luego. Miren. Y vean los pedacitos de huevo. Eso es lo que queremos, que se vea el huevo bien rico ahí. Y ya nada más le agregamos un poquito de salsa para servirlos. Vean qué deliciosos. Aquí me gusta agregarle queso cotija. Yo ya le voy a apagar a la flama. Y le voy a agregar queso cotija de esta manera. Vean qué sabrosura. Así que para todas las personas que llegaron por la receta, pues aquí está algo muy sencillo, muy rápido. Espero que les haya gustado muchísimo. Yo aquí le voy a tomar la foto y me voy a quedar aquí un momentito con ustedes. Así que les mando un besazo.